Asambleísta César Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. En primer lugar, yo quiero expresar mi felicitación al trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que ha presentado este informe. Me parece que este es un esfuerzo que demanda el Ecuador y que representa un proyecto de ley de extrema complejidad y avanzada, y creo que es un primer paso para pagar una deuda ética y política que tiene la Revolución Ciudadana con la población más vulnerable, con el campo del Ecuador. La Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, estableció un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de desarrollo. Sustentaba la economía solidaria y la soberanía alimentaria, pero además incluye la distribución de la tierra, del agua, la agroecología, el crédito, la democratización de los servicios agrícolas, los grandes encadenamientos productivos que desde lo micro debe apuntalar procesos de acceso de los pequeños productores y medianos a las compras públicas por parte del Estado ecuatoriano, por ejemplo. Creo que esta ley debería ser parte del Código Agrario ofrecido por el gobierno en diversos discursos, porque los temas de tierra, de agua, de soberanía alimentaria, necesitan un marco que supere una visión tecnocrática, economicista de algunos sectores. Sin embargo, yo creo que todos reconocemos los avances importantes que está haciendo este proyecto de ley en los que considero los temas más fuertes y más importantes, como los del Banco de Semillas y de Germoplasma, la propuesta de las áreas de producción agraria diversa y orgánica, el establecimiento de sistemas de producción de semillas, es sin lugar a dudas temas en donde veo yo avances importantes en este proyecto de ley. Tengo la esperanza de que este proyecto de ley no sea un proyecto de ley que luego es rebasado por el Código Agrario. Es decir, aprobamos este proyecto de ley, luego viene el Código Agrario y esta ley se deroga, y ahí creo que habría graves problemas si es que no se condensa los avances que este proyecto está en este momento evidenciando. Entonces, yo quisiera, me comprometo con la Comisión a hacer llegar mis aportes en temas específicos, pero sí quisiera dejar al Pleno algunas de las preocupaciones que están relacionadas con este tema. Me parece que si esta ley es el principio de
el futuro código agrario, entonces habrá que plantearse en esta ley candados de los temas de reforma agraria y agua que no puedan ser rotos en el futuro. Diseñar medidas legales para garantizar el crecimiento de la superficie de las tierras cultivables de los medianos y pequeños productores, campesinos e indígenas. Hay que establecer medidas más fuertes para viabilizar las competencias y obligaciones de los gobiernos locales respecto a los temas de definición de tareas de producción agroecológica y distribución y control de semillas. Hay que aclarar bien cómo se operativizará el banco de germoplasma para que cumpla con sus objetivos. Hay que fortalecer el tema de la producción y consumo cultural de alimentos. Hay que aclarar los parámetros culturales de la comercialización de las semillas y los productos, porque no se trata de generar simples encadenamientos, sino de que estos encadenamientos respondan a los principios fundamentales de solidaridad y de reciprocidad de la producción indígena y campesina. Hay que revisar el capítulo de rectoría, pues la rectoría es un tema tan complejo y tendrá que ser compartido, así como el consejo. Yo no creo que debe ser un florero, sino que tiene que ser un consejo con claras funciones y responsabilidades, y no debe ser solamente consultivo. Hay que fortalecer el capítulo de sanciones, porque en el tema de la magnitud que estamos hablando en la ley, si los gobiernos locales no se comprometen y no cumplen, esta ley quedará como letra muerta. Creo que debemos estar vigilantes de que el espíritu con el que la Comisión ha presentado este informe se profundice en el segundo debate, que el mecanismo de veto no dé al traste con este proyecto de ley. Es algo que tenemos que estar todos conscientes, y algo que decía yo, que no exista la pretensión de derogar la ley una vez que a la Asamblea llegue el proyecto de Código Agrario, que en este rato se viene trabajando por más de 2 años por el Ejecutivo en varias consultorías que tiene el Ministerio de Agricultura. Vamos a apoyar este proyecto de ley porque este es necesario, es fundamental para los sectores más vulnerables del Ecuador, para el agro ecuatoriano, pero asimismo estaremos vigilantes de que este proyecto de ley no sea una maniobra política y electoral que se levanta justo en este escenario. Es necesario y es fundamental tener esa claridad para que el proyecto de ley tenga el aval de todos los sectores. Muchas gracias, presidente.